sembrando está el lucero y la esperanza va. Por lo más pequeño de la vida va latiendo, la esperanza va. Ahora viene la parte del garrón total. Quería aclarar, primero lo mencionó, creo que fue Martín, a Pablo Zurro, aclarar que es vocal del Instituto Patria, el intendente de Pehuajó. También quiero agradecer la presencia de Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la Nación. Y aprovecho la ocasión para invitarlos el próximo jueves. La charla es, el título es La salud pública en la disyuntiva, derecho universal o mercancía, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Van a estar en la mesa Daniel Goyán, Mario Robert y Gabriela Bauer. Así que los esperamos el próximo jueves, 18 horas. Bueno, Papo hablaba de unitarios y federales, modelos contrapuestos, proyectos políticos, y yo justamente quería arrancar por ahí. Les voy a hacer una especie de ensalada porque soy bioquímico, me especialicé en biotecnología, pero quiero encarar el tema desde la física. Primeras diapositivas desde la física. ¿Por qué? Porque para pensar la energía, para pensar la economía, la cultura, la política, en definitiva, para pensarnos como argentinos, tenemos que empezar por politizar nuestra verdad relativa, como decía Néstor, y hacerla absoluta. Hay una fórmula para hacerla absoluta. ¿Y qué tiene que ver esa fórmula ahí metida? Está, de mi humilde punto de vista, el gran legado de Néstor y de Cristina. Fusionar el sentido común con el sentido nacional. Hacerlos uno. Ahí está la clave del empoderamiento, por eso nos va sorprendiendo día a día, porque lo que Néstor logró y lo que Cristina profundizó fue la fusión entre el sentido común y el sentido nacional, popular y verdaderamente democrático. Entonces no se puede pensar a la energía, que es el tema que nos convoca. No se puede defender una política energética nacional, popular y verdaderamente democrática. No se puede defender el Plan Energético Nacional, lanzado el 11 de mayo de 2004 y profundizado desde entonces, sin encontrarnos primero como argentinos en la disyuntiva histórica, que es la confrontación aún irresuelta de proyectos políticos antagónicos, no de proyectos de país antagónicos, porque un modelo, un proyecto político que excluye a 20 o 21 provincias de las 23, un proyecto político que excluye al 99% de la población, un proyecto político que se basa en la pampa húmeda como modelo agroexportador y el resto que se muera de hambre, eso no es un país. Eso no es un país. No podemos darle el derecho ni la ventaja de calificarlos de país. Eso es cualquier cosa. Revisa la historia estos 206 años para darse cuenta, porque ellos mismos lo pidieron y lo escribieron y por eso lucharon y también se desangraron y murieron, que quisieron una republiqueta en el Río de la Plata. Y el resto, el país no del interior, el país autóctono y profundo, el país más argentino de todos, que se muera de hambre, que sea patio trasero de la ciudad puerto, de la pampa húmeda, a su vez la pampa húmeda, la ciudad puerto, patio trasero de las naciones industrializadas. Por eso, cuando Paco decía, tenemos invadida, a mí me gusta decir más que Malvinas, la provincia de Tierra del Fuego en su departamento de Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Tenemos invadida la provincia de Tierra del Fuego por la corona, y tenemos, como acotaba Julio, a la corona en el Ministerio de Energía. ¿Qué corno les va a importar? ¿Cómo llamaba tu pueblo? Luis Beltrán. Luis Beltrán a la corona británica. ¿Qué corno les va a importar que en Luis Beltrán tengan energía y tengan gas para vivir dignamente? Esta foto es de ahora, ya está el cuadro. Entonces, para ir con este tema de la verdad relativa, estamos todos quietos, ¿no?
¿Alguien puede decir que nos estamos moviendo? No. Permítanme explicar un poquito de teoría de la relatividad. ¿Qué pasa? Si el observador estuviera en la Luna, estaríamos girando a cerca de 1600 kilómetros por hora, que es la velocidad de giro de la Tierra. Entonces nosotros nos estaríamos moviendo a 1600 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si el observador estuviera en Marte? Vería como la Tierra gira a 1600 kilómetros por hora sobre su eje alrededor del Sol, a 107.000 kilómetros por hora. Lindo despelote. ¿Qué pasa si... eso se creo que se está moviendo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si el observador estuviera fuera del sistema solar? Vería como el Sol se desplaza por el cosmos a 700.000 kilómetros por hora, llevando consigo a todos los planetas que giran alrededor, y ahí el nuestro girando a 1600 kilómetros por hora, y a 107.000 alrededor del Sol. Y lo dejo ahí porque en realidad la Vía Láctea se mueve a 900.000 kilómetros por hora, para un observador que estuviera en otra galaxia. Todo este despelote, ¿por qué? Porque depende del punto de vista del observador, que por ejemplo, nosotros compartamos el diagnóstico de crisis energética durante los últimos 12 años, o que reivindiquemos la política energética nacional durante los últimos 12 años, en función de que, como decía Néstor, la verdad relativa, ¿dónde nos paramos? ¿Y dónde nos tenemos que parar para defender una política nacional, popular y democrática en economía, en energía? Nos tenemos que parar desde el proyecto político de país, el único, que es el que incluye a las 23 provincias, a los 42 millones de compatriotas, de los 3 y medio que ya tenemos que parar en Argentina. Entonces, desde esa disyuntiva histórica y relativa, que no nos podemos olvidar ni por un segundo, esto publicaba el diario Clarín en 2004, Kirchner. Chile tiene que pedirles a las empresas que cumplan, decía Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque Kirchner asumió, ahí sí, la pesada herencia, la nefasta herencia, y teníamos 15 millones de compatriotas sin gas por redes. Teníamos 4, casi 5 provincias desconectadas del servicio de gas por redes. Habíamos construido miles de kilómetros de gasoductos, todo para llevarnos el gas afuera, exportarlo masivamente. Y eso estaba muy bien para el proyecto político, que no le interesaba que el gas llegue a Formosa, que estuviera en Santa Cruz, en Chubut. No, a la corona y a esa herencia que venía de hace muchísimo tiempo, si uno traza, bueno, ahora lo vamos a ver con una imagen, pero a ese proyecto político que vino impuesto desde afuera, ¿qué le va a interesar que el gas llegue a todos los compatriotas? O el petróleo, o la energía eléctrica. Kirchner, mi tarea es garantizar el abastecimiento en el país, claro, ¿qué fue lo primero que planteó? Y que llevó magistralmente adelante el Ministerio de Planificación con la construcción de más de 3.000 kilómetros de gasoducto. El gas argentino, primero, para los argentinos. El gas es una herramienta fundamental, la energía es una herramienta fundamental para el desarrollo. Es madre de industrias, la industria energética. ¿Su producto cuál es? La energía. Si la energía, que es el producto de la industria de industrias, es la energía, es barato, ese producto es barato, entonces la energía se transforma en una herramienta fundamental del desarrollo, de la inclusión social, de la lucha contra la pobreza. Los grandes objetivos y atributos del Plan Energético Nacional. ¿Qué le respondieron a este atrevimiento de este presidente patriota? La crisis energética profundiza las heridas con Chile. Joaquín Morales Solá. Esto es 29 de abril de 2004. Y ahí se sembró la semillita de la crisis energética. ¿Por qué? Porque teníamos un presidente que quería que el gas argentino primero vaya para los argentinos. Desde su concepción, de la de Morales Solá, de la del diario La Nación, Bartolomé Mitre, toda la progenie prole mitrista, por supuesto que eso era crisis energética, sin lugar a dudas, y lo que estaba haciendo Kirchner era atentar contra el proyecto político, contra la supervivencia de ese proyecto político que debe, para sobrevivir, transformar al país profundo en patio trasero de la ciudad puerto y de la pampa húmeda. De haberse prohibido la exportación de gas natural durante casi el 95-96, hasta que Néstor comenzó a cerrar el grifo, nos podríamos haber evitado, y te lo pongo en precios de actuales, entre 2010 y 2013 se hubiera ahorrado el país 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares de importación de gas boliviano y de GNL. Los artífices de esto, los exsecretarios de Energía, los habrán escuchado, Daniel Montamat, Jorge La Peña, y otros tanto, Lito Guadani,
exsecretarios que por supuesto pensaban en función del proyecto político unitarista, conservador, excluyente. Para ellos estaba muy bien exportar el gas y el petróleo y no dejar una sola gota acá. Y es más, ellos, si ahora asumiera, por ejemplo, un Montamar, que fue exsecretario de Energía, seguramente alcance el autoabastecimiento antes que lo hubiéramos alcanzado nosotros. ¿Por eficiente? No. Porque excluyen al país, excluyen el consumo, lo matan. Esto lo explicó Julio infinidad de veces y magistralmente. Hubieran alcanzado el autoabastecimiento antes, como lo hicieron y se pavonean de eso a fines de la década del 80 y la década del 90. Con el pueblo afuera, autoabastecimiento con el pueblo afuera. Entonces, estos son los exsecretarios de un proyecto político conservador que, por ejemplo, entre los principales logros de su gestión, esto es una tabla que se la mandamos y no la respondieron, lamentablemente, para preguntarles por qué no se terminó Yacyretá durante su gestión, por qué no se terminó Atucha 2, por qué no se planificó y ejecutó la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y nucleares, por qué no se interconectó el sistema eléctrico del país, por qué no se implementó un programa de uso racional de la energía, por qué no exigieron a las empresas energéticas como se las exigió en los últimos 12 años, en función del interés y de la seguridad jurídica del pueblo argentino, un concepto que no existe. Solo existe el concepto la seguridad jurídica de las empresas, pero el pueblo argentino no. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense, entre cinco de estos exsecretarios que yo les nombré y ahora están muy calladitos, ¿por qué? Porque están en YPF y están en ENARSA. Tienen que cerrar el pico. Se la pasaron despotricando contra ENARSA, contra YPF, hoy están en los directorios. Bueno, el daño que le provocaron al país, 17 mil millones de dólares de petróleo y gas exportado, a montos actuales, 64 mil, casi 65 mil millones de dólares. 65 mil millones de dólares. Entonces, volviendo un poquito a esto de pensar, que es la invitación que les hago, de pensar a la energía desde la disyuntiva histórica, desde los dos proyectos políticos que se debaten desde 1810 esta parte, hay una soncera que es magistral y que es, sintetiza muchísimo de lo que Paco hablaba, de lo que Martín hablaba, que es el mal que aqueja a la Argentina de la extensión, por un lado, y achicar al Estado es agrandar la nación. Esto escribió el diario La Nación el 8 de febrero de 2016, pocos meses despotricando contra la central térmica de Río Turbio. El país necesita más centrales eléctricas. La pregunta es si tenía sentido ser una en Río Turbio solo para justificar la existencia de la mina. Entonces, esto es un folleto, no sé si lo logran ver, de cómo en realidad piensa el diario La Nación, piensa el mitrismo contemporáneo, piensa en los unitarios, como decía Paco, que es así. Acá, la República del Río de la Plata, con el loguito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con ínfula de nación. El resto, el país profundo, la bandera de la Argentina, vieron como Gran Bretaña, con Inglaterra, con todas las colonias, con la estampa ahí de la ciudad puerto en nuestra bandera. Acá está Río Turbio. ¿Qué corno le va a importar a los representantes del unitarismo y el centralismo porteño Río Turbio, si el país lo piensan así? Nosotros no somos un país. Esto, Río Turbio, Santa Cruz, no es parte de la República Argentina. Es otra cosa. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio a esta posición? El Plan Energético Nacional, que está enraizado en el primer y segundo plan quinquenal. Entonces, en el primer y segundo plan quinquenal, aquí pueden ver una de las imágenes del libro más importante que resume la política soberana, la política económica, social, etcétera, del primer y segundo plan quinquenal. Se lee sobre las usinas térmicas. ¿Para qué? Donde no existían, les leo, donde no existían vías de agua para la producción hidráulica de electricidad, esto es 1951, se recurrió a la construcción de usinas térmicas para que todo el país pueda recibir los beneficios de la fuerza motriz modernizada. Así se intensifica y se descentraliza al mismo tiempo la industrialización, permitiendo que cada región de la patria esté en posesión de los recursos indispensables para que el trabajo fecundo de sus hijos sea provechoso y alentador. Fíjense esta diferencia con la otra. ¿Y por qué? Porque hay una representación de un proyecto político que incluye a las 23 provincias y a todos y cada uno de los compatriotas que habitan este territorio. Y fíjense esto sobre las usinas hidroeléctricas. ¿Qué decía el primer y segundo plan quinquenal? Dentro de los problemas que había sido olvidado, es el que se relaciona con el aprovechamiento de las numerosas reservas hidráulicas.
ya que en ella se asienta uno de los más fuertes pilares de la industrialización nacional. Fíjense cómo se vincula la energía con la industria, con la industrialización. Era indispensable planificar su utilización para que muchas regiones de la República, en las que se utilizaban sistemas primitivos de alumbrado, gozaran de los beneficios de la electricidad y aprovecharan esa fuerza para modernizar sus establecimientos industriales, movidos mediante la utilización de combustibles líquidos. Y finalmente, dice, para dar forma real a los propósitos del gobierno se sancionó la Ley Nacional de la Energía. Lo más parecido a esto que tuvimos en la historia es el Plan Energético Nacional, que contempla la mejor estructuración de un plan económico que consolidará el bienestar de todas las provincias, de todas las provincias y territorios del país. Acá ven a Formosa. Formosa era una provincia que estaba excluida de la República Argentina cuando Néstor Kirchner asumió. Una provincia que no es casualidad. Fue incluida, incorporada como provincia el 15 de junio de 1955 por el general Perón, que transformó el territorio en provincia, entre otras muchas provincias que creó, que fundó. Bueno, Formosa era una provincia que no tenía, que dependía de la energía que nos importaban de Paraguay, que no podía desarrollar ni la industria, ni su población tener una vida digna, ni los pequeños y medianos comerciantes prosperar, porque no tenía la energía eléctrica suficiente. Gracias a la interconexión NEANOVA, uno de los grandes hitos históricos del Plan Energético Nacional, más importantes, gracias a la interconexión de la provincia a este sistema de alta y extra alta tensión, que en realidad es incorporar a la provincia de la República Argentina, eso fue. Incorporar la provincia de Formosa a la República Argentina, la provincia de Formosa prosperó gracias también al modelo formoseño que impulsaba y sigue impulsando Gildo y Fran, como nunca en su historia. Y en ese abrazo histórico de Néstor Kirchner y Gildo, a los pocos días de asumido Néstor, que viajó a la provincia de Formosa, le dijo, estamos hoy aquí, le dijo Néstor, con ustedes. Por eso la decisión de rescatar y devolverle definitivamente a Formosa la moneda única para trabajar y definitivamente integrar federal y políticamente a Formosa al país real, a ese país que nunca debió abandonar y olvidarse de esta querida Formosa. Eso fue el 28 de mayo de 2003. El 28 de mayo de 2003, y esa incorporación a través del Ministerio de Planificación, del modelo formoseño, del gobierno nacional genuina y verdaderamente federal, fue que Formosa, con obras, con infraestructura, se incorporó a la República Argentina. Ya no era más parte del patio trasero de la ciudad puerto, era parte indisoluble de la República Argentina. Obras faraónicas, no sé si escucharon ese concepto cada vez que se intentó y se llevó a cabo la construcción de grandes obras de infraestructura en esta Argentina. Claro, ellos se piensan siempre chiquititos, ¿vieron en el mapa? Son apenas un puñadito de provincias y no quieren irse más allá de los límites de la General Paz, nunca quisieron. Bueno, imagínense un par de chacras por ahí encima, producto también de la ampliación de la soja, y ya se ven al borde del abismo. Se ven al borde del abismo. Entonces, cuando el general Perón en 1943 aumentó de 216.000 clientes concentrados para el uso del gas, que era por garrafas, en 216.000, que estaban todos concentrados en la provincia de Buenos Aires, a 700.000 clientes en 1951, con esta expansión que ustedes ven ahí, los puntitos rojos, bueno, imagínense, estaban absolutamente aterrorizados. Se encontraron con que había argentinos más allá de la General Paz. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Gas para ellos? ¿Electricidad para ellos? ¿Cuál fue la obra gasífera más importante del primer y segundo plan quinquenal, el gasoducto presidente Perón? Y además, miren, si no seremos solidarios, como dice ahí, que ese gasoducto también fue alimentar a la opulenta y ubérrima oligarquía de la ciudad puerto, porque nosotros no excluimos ni siquiera a la oligarquía. Y fíjense qué parangón entre lo que sucedió entre 2013 y 2015, el crecimiento mayúsculo de nuestros sistemas troncales de gas y electricidad, que pasaron de un esquema que estaba concentrado en la región pampeana a un esquema que ellos llaman de obras faraónicas, caótico, porque rompe esa lógica de la ciudad puerto y de la región pampeana.
Entonces empieza a meter por todas partes y por todas las provincias. A eso le llaman obras faraónicas. El gasoducto del NEA, ese gasoducto que ahora está en peligro de extinción, ¿por qué? Es el trazado rojo que quiere llevar gas a casi 4 millones de compatriotas que no tienen acceso a gas por redes, que son en total las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe, que no tienen acceso a gas por redes. Entonces ahora este es un gasoducto que se puso en marcha, que comenzó la primera etapa de licitación, que ya tengo entendido que hay una localidad de Formosa que está recibiendo el gas, porque ese es el gasoducto troncal, pero después de ahí sale Ingeniero Juárez, que ya está recibiendo el gas por redes por primera vez en su historia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere hacer en esta administración? Quiere que ese gasoducto se quede la traza original, pero que no salgan gasoductos del gasoducto troncal. ¿Para qué? Para que el gas que importamos de Bolivia vaya a dónde. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Y uno dice, pero qué mano, es la lógica del proyecto político de la oligarquía argentina. Es la lógica. Hablaba hace poco tiempo con Andrés Irigoyen, que es el titular de la UIA del Chaco. Tienen a todas las empresas y las industrias paralizadas porque todo lo que invirtieron previendo que ese gas les iba a llegar, que es fundamental para que funcionen, parece que no va a llegar. Y lo mismo con el tren, el Belgrano Cargas. Tienen toda la estructura de las trazas, la tienen un galpón oxidándose, porque no les interesa ese ferrocarril, les interesa el ferrocarril del Plan Belgrano para trasladar la producción que no va a llegar a través de la Alianza del Pacífico vía Chile para que vaya a la ciudad puerto. Entonces, a modo de síntesis, obras faraónicas, miren el tamaño que tiene la Argentina, eso es lo que hay que responderle, desde esa verdad relativa, de lo relativo del observador. Este triángulo que está acá une Madrid con Milán y Edimburgo en Escocia. Es el mismo triángulo que une Iruya en Jujuy con Chosmalal y Buenos Aires. Somos un país inmenso, enorme, aunque nos hayan querido hacer creer que somos un país chiquitito, es el país que ellos siempre pensaron. Entonces, claro que necesitamos obras faraónicas, claro que necesitamos obras monumentales. Hablaba Paco de la disyuntiva unitario federal, y miren, nunca se expresó mejor que en estas últimas elecciones. Este mapa que están ahí en amarillo, donde se concentró los votantes de Cambiemos, con algunas pequeñas particularidades. Y lo azul, donde se concentró el voto del candidato Daniel Scioli. Ahí representados los dos proyectos políticos. Entonces, lo que nosotros tenemos que revertir es observar, que dejar de observar a la energía desde el proyecto político que le conviene a ellos, porque así la hemos observado. Cuando nos han dicho en la televisión que la energía valía una taza de café, cuando la energía valía dos pizzas, que era una barbaridad, se asentía, y nos vinieron con esa soncera para justificar a la energía como variable de ajuste y como herramienta de genocidio del pueblo argentino. Y la energía también la pensábamos así, en ese cuadro que ustedes en el gráfico que ven ahí, que tiene una forma de garra. ¿Qué está representada? La balanza comercial energética. Es decir, cómo las importaciones aumentaron en los últimos años, después les voy a explicar por qué, las exportaciones se desplomaron y la balanza comercial energética fue deficitaria. Pero un sistema energético tiene que tener como objetivo que su balanza comercial sea deficitaria o superavitaria. ¿Cuál es el objetivo de un sistema energético en función de un proyecto político nacional, popular y democrático? ¿La balanza comercial, que exportemos más de lo que importemos, u otra cosa? El consumo eléctrico per cápita entre 1983 y 2011, esto en realidad se extiende también hasta 2015, se representa en este gráfico. En los últimos, entre 2003 y 2011, que llega ahí, pero sigue en aumento, esto es del Banco Mundial, se duplicó y hasta triplicó el consumo eléctrico per cápita. Eso es un indicador de un sistema energético para y por el pueblo. Ese sí es un indicador. Crisis energética cuando hay déficit comercial, o como está pasando ahora, que hay cada vez más argentinos que tienen que recurrir a la leña para poder calefaccionarse. Cuando hay cada vez más argentinos
que ni siquiera van a poder recurrir a la leña porque la leña ya está disparando y ya está el mercado cooptando y lucrando con la leña. Si es que la leña puede llegar a regiones, por ejemplo la Puna, no sé cuántos árboles podrá haber en la Puna, porque la Puna, como la Patagonia, están al pie, al borde, como decía Martín, del genocidio, de la quiebra, del genocidio económico y social. Entonces, ¿crisis energética cuando importamos más de lo que exportamos o crisis energética cuando hay cada vez más argentinos que van a tener que resolver ahora si se alimentan o se calefaccionan? Porque las dos cosas no las van a poder hacer. Y no creo que ni lleguen a hacer las dos cosas juntas. O ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Entonces, energía, hay que pensarla en función de nuestro proyecto político, de nuestra verdad relativa, como decía Néstor. ¿En función de qué proyecto? ¿La energía para qué? ¿La energía para quiénes? Y miren esta definición que les voy a leer. Esto no es Cristina Fernández, ni es Néstor Kirchner, ni es Julio De Vido. Esto es Naciones Unidas, 2004. Y aquí estuvo, el espíritu, y está el espíritu y los objetivos del Plan Energético Nacional. ¿Qué es la energía? La prestación de servicios de energía adecuada y confiable a un precio asequible, de una manera segura y ambientalmente benigna, y de conformidad con las necesidades del desarrollo económico y social. La energía es un elemento esencial del desarrollo sustentable. La energía es vital para erradicar la pobreza, mejorar el bienestar humano y elevar el nivel de vida. Esto es Naciones Unidas para el Desarrollo. Y les leo solamente la de arriba. Esto es Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El acceso a servicios modernos de energía, limpios y asequibles, es central a la emancipación socioeconómica. Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ¿Ustedes escucharon o leyeron alguna de estas definiciones en Clarín La Nación desde 2003 a esta parte? Por supuesto que no. No les convenía en absoluto. En igual sentido, seguridad energética. Ahora vamos a importar gas natural de un país, como decía Martín, que no tiene gas natural, que lo importa. Y el ministro de Energía, a poco de asumir, dijo que se iba a preocupar por la seguridad energética. La disponibilidad. ¿Qué es la seguridad energética? La disponibilidad ininterrumpida de las fuentes de energía a un precio asequible. Si por alguna casualidad a Chile se le ocurre no exportarnos más gas natural, o mejor dicho, porque en realidad a British Gas, a Shell, a la Corona, es una manera también de ajustarnos y de que en todo caso Malcorra logre sus objetivos, vaya uno a saber. Cierra el grifo, entonces dejamos de importar gas de Chile. Seguridad energética implica la manera de proporcionar equitativamente la disponibilidad de servicios públicos asequibles. Fíjense la definición de seguridad energética que no le conviene al ministro de Energía. La disponibilidad de servicios públicos asequibles, confiables, eficientes, ecológicos, gestionados proactivamente y socialmente aceptables para los usuarios finales. ¿Vivimos de seguridad energética en la República Argentina? Plan Energético Nacional 2003-2015, el que repudian una y otra vez, no solamente de la ortodoxia, como se suele decir, no solamente del neoliberalismo, sino también desde una, podría decirse, cierta heterodoxia descarriada del periodismo y también desde el propio campo, que han criticado profusamente el Plan Energético Nacional porque en los últimos años arrojaba déficit de la balanza. Pero se olvidan, no sé si leyeron o tuvieron la oportunidad de ver, ahora salió un libro sobre la pesada herencia, ¿no? Y hay un capítulo de 18 páginas que le dedican a la cuestión energética. No hay una sola mención ni a los 12.200 y pico de megawatts incorporados, es casi el 50%, ni a los 3.000 kilómetros de gasoducto construido, ni a los 5.800 kilómetros de línea de alta y extra alta tensión, que permitió la incorporación de 10 provincias que estaban desconectadas del sistema argentino de interconexión. Pero fundamentalmente no hay ninguna sola mención a los casi 8 millones de hogares, de compatriotas que se conectaron al servicio de gas por redes y electricidad. ¿Y por qué no está mencionado en ninguna de las 18 páginas? Porque el factor humano les importa 3 reverendos carajos. Por eso, porque tienen otra concepción del país, otra concepción de lo que es la política y otra concepción de los objetivos de la administración. Porque ellos no son gobierno, el gobierno está muy lejos allá arriba. Ellos son administradores de una semicolonia, así nos ven y así nos tratan. Son administradores de un gobierno foráneo. Ese es el gobierno, lamentablemente, hoy
que tenemos en la Argentina, el gobierno de facto. Crisis energética, fíjense esta tabla. La demanda del mercado eléctrico mayorista aumentó casi un 60%. La demanda nacional de gas natural por red es un 41%. Crisis energética. La oferta interna de energía primaria 7,7 entre 2013 y 2014 y la energía secundaria 43%. La recuperación de YPF. La recuperación de YPF, uno de los pilares del Plan Energético Nacional, que siguen despotricando. Bueno, para eso fue Prat Gay a pedir disculpas por esta recuperación, ¿no?, que hizo la presidenta el 16 de abril de 2012. Primero, se renacionalizó, como les explicaba, el gas natural entre 2013 y 2004, cuando Néstor Kirchner decidió volcar el gas argentino primero para los argentinos y no para Chile, que en realidad iba el 70% a Chile. En realidad, iba todo a Chile, pero del 70% de lo que entraba a Chile iba a Metanex, que era una empresa que estaba ubicada en una de las regiones más patagónicas, más al sur de Chile, lo procesaba y lo exportaba. Ahí iba el 70% del gas argentino. Se recuperó YPF y después vinieron una serie de leyes del marco regulatorio que verdaderamente fue la piedra angular para la soberanía hidrocarburífera y la lucha por conseguir un verdadero autoabastecimiento, que por supuesto que es complejo y que nos iba a demandar muchísimos años más, pero era un autoabastecimiento con el pueblo adentro, con las pequeñas y medianas empresas adentro, con los pequeños y medianos comerciantes adentro, con todas las provincias adentro. Entonces, gracias a la recuperación de YPF, todas las tendencias declinantes de la producción de gas natural y petróleo comenzaron a revertirse a partir de 2012. Fíjense en este cuadro, ahí en el recuadro que ven en amarillo, fíjense cómo se incrementó la producción hidrocarburífera y cómo aumentó la participación de la cuota de YPF, la de azul es del petróleo y la roja es la de gas, la participación de YPF en el mercado de hidrocarburos en la República Argentina desde la recuperación de la empresa. Claro que Prat Gay tiene que pedir perdón. Esto es una ignominia, que una empresa nacional, de bandera nacional, participe, incremente su cuota de mercado luchando contra quién, contra quienes hoy están al frente del ministerio. ¿Quién es un ministerio de energía? Es una cámara de empresas nacionales y multinacionales con poder ministerial. Ahí están los loguitos de Shell y otros tantos. Y en el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, yendo un poco con la línea de la geocracia que explicaba Martín, tenemos dos directores de los 4 o 5 creo que son en el ENRE, tenemos dos que vienen casi 10 años cada uno de Edenor y Edesur, en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que debe velar por la seguridad eléctrica del pueblo argentino. Debería ser este el logo. El ministro Aranguren y el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, que es el quien está subrayado en rojo, Andrés Chambuy Clerón, 10 veces testigo contra el pueblo argentino en el CIADI, representando empresas gasíferas y eléctricas que nos demandaron ante el CIADI. El actual subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía fue testigo 10 veces contra el pueblo argentino. En esta conferencia de prensa, que fue cuando se lanzó el tarifazo, nos explicaba a todos los argentinos de las delicias y las ventajas de la tarifa social y de que nos quedáramos tranquilos que iba a ser un incremento progresivo. Queremos aprovechar esta oportunidad para contarle a la ciudadanía, a los compatriotas sobre todo que están padeciendo de este genocidio energético, que vamos a trabajar fuertemente, para que el señor Andrés Chambuy Clerón tenga la denuncia que merece por traidor a la patria. Yo escribía en 2006 el señor Chambuy Clerón, cuando se sorprendía de cómo crecía el consumo en esa Argentina, que el consumo tenía que ser chiquitito porque éramos 3 provincias, pero de repente vino el populismo este federal, federalista, espantoso, industrialista, y el consumo disparó porque se empezaron a incorporar otras provincias dijeron, nosotros no se olviden que también formamos parte de la República Argentina, empezaron a consumir, el consumo disparó, trepó, creció exponencialmente. Andrés Chambuy Clerón en 2006, siendo experto, siendo testigo para una de las empresas que ya nos demandaban ante el CIADI, escribió:
El consumo agregado a gas natural viene creciendo a una tasa promedio anual del 4,3%. Las tarifas de los servicios públicos, 2006, deben reflejar el costo económico de la prestación de esos servicios, incluyendo la inversión y una rentabilidad sobre ella. Un ajuste de tarifas reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda y les permitirá a las compañías invertir en la expansión de las redes y evitar problemas de desabastecimiento en el mediano plazo. Andrés Chamburlerón, 2006, representando a empresas que nos demandaban en ese preciso momento gasíferas y eléctricas ante el CIADE. Entonces, desde esa óptica, desde la de Chamburlerón, tenemos que volver al ventilador, como escribió el diario Clarín, el mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética. Nada de aire acondicionado. No, no. Y menos aire acondicionado en Formosa, donde tienen temperatura de 45, 55 grados centígrados casi durante 4 o 5 meses. No van a poder usar el aire acondicionado, y qué bueno sería que el ministro Aranguren dejarlo ahí en una de esas casitas, sin aire acondicionado y con un ventilador dentro. El ajuste de tarifas. Nos dice Frigerio que la producción de gas cayó estrepitosamente y por lo tanto hay que hacer un ajuste de tarifa gasífera. Frigerio miente, usted, señor Frigerio, está mintiéndole al pueblo argentino. La producción de gas aumentó en los últimos 2 años, viene incrementándose la de YPF y traccionando a las demás, aumentando en los últimos 2 años la producción de gas. ¿Se necesita realmente un ajuste de tarifa cuando el aumento de la producción de gas es este, es tal? Un ajuste de tarifas eléctricas. Miren esto. Estas son las inversiones de Edesur, de sus balances en pesos corrientes. Fíjense cuándo disparan las inversiones. A partir de 2012, cuando se crea el fondo, fondo de obra para la consolidación y expansión de la distribución de energía eléctrica, el FOSEDE. Una decisión estratégica y fundamental que llevó a cabo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Ministerio de Planificación, que como las empresas lo subejecutaron, hubo que recuperarlo para el pueblo argentino en 2014. Fíjense cómo dispararon las inversiones de la empresa Edesur. ¿Fue necesario un tarifazo? ¿Fue necesario meter a Edenor y Edesur en el ENRE? ¿O a Edenor y Edesur en el Ministerio de Energía? No. Con la presencia del Estado, con un Estado que tenía muy en claro cuál era el proyecto de país para el pueblo argentino. Miren cómo disparaban las inversiones de Edenor y Edesur. Estas son las de Sur, Edenor exactamente lo mismo. Y esto es de sus balances. Y fíjense cómo invertían durante la década del 90, cuando, siguiendo los consejos de Chamburlerón, estaba el mercado y la demanda estaba bajita y se las dejaba invertir a las empresas en función de su famoso derrame. Hay un concepto estratégico maravilloso que Julio me enseñó, que nosotros tenemos que ir, en vez de con derrame, con irrigación. El fuego para calentar, cuando viene de abajo, decía el martillero, es el mejor. Irrigar, nosotros irrigamos desde abajo, creamos un pliego de salud de abajo, ellos derraman. Por supuesto, un derrame que no va a llegar, ya vamos por el quinto semestre. Entonces, ¿qué dice Edenor que desmiente la necesidad de implementar las tarifas? Esto es el balance, las memorias de Edesur de 2014. Durante este ejercicio se ha intensificado la puesta en marcha de proyectos de infraestructura eléctrica, en su mayoría financiados por el Estado Nacional mediante el FOSEDE, este fondo que yo les contaba, lo que ha llevado a la compañía a la mayor inversión de los últimos tiempos en el área. Edesur, lo reconoce Edesur. Lo reconoce Edesur. ¿Cuánto invirtió? Durante el año 2014 se gestionaron compras de bienes y contrataciones de servicios por un monto aproximado de 4.000 y pico de millones de pesos, de los cuales 1.800 fueron realizados con fondos de Edesur y 2.248 financiados o a financiarse a través del FOSEDE, de este fondo. Es decir, y destaca Edesur, el 99% de dichas compras y contrataciones fueron realizadas por proveedores nacionales para este FOSEDE, que permitió una expansión y una inversión histórica de estas dos distribuidoras en materia de energía eléctrica. ¿Necesario un tarifazo eléctrico? Y termina. En este ejercicio la compañía realizó, terminan así, la mayor inversión de los últimos tiempos, que permitió incorporar, y Chamburlerón temblaba, 850 megawatts, incrementando la capacidad de potencia en un 21%.
Para ello, Edesur llevó adelante inversiones por 2.275 millones de pesos que permitieron ejecutar un plan de obras extraordinario. Edesur, presionado, maniatado, aterrorizado por el populismo federal del exministro de Planificación, de Cristina, de Néstor. El plan de obras más importante de su historia, del 92 esta parte, Edesur reconoce que lo hizo en los últimos tres años. Sin embargo, leemos en la editorial del Diario de la Nación el día de ayer, gracias a mi padre que lo consiguió esto, me lo pasó, se me había pasado, lo que González Fraga señaló, editorial del Diario de la Nación defendiendo a González Fraga, un prócer, ¿no? Lo que González Fraga señaló es la perfidia, ¿recuerdan toda esa frase de González Fraga hace poquito del empleado medio, del sueldo medio, etcétera, que no podíamos comprar un celular, ni plasma, ni viajar afuera, ni el auto? Lo que González Fraga señaló es la perfidia de una política populista dirigida a acrecentar poder en el corto plazo a costa del futuro de todos los argentinos. Claramente el bienestar de la clase media, vean, estos, y con mayor razón de quienes sufren pobreza, no se alcanza mediante la compra de heladeras que luego no funcionan por cortes de luz, ni de termotanques si el país se ha quedado sin gas, ni de automóviles si se carece de autovías para circular sin accidentes, ni de celulares si hay que ocultarlos para evitar que sean robados en calles o en andenes, ni de motos ni de sus conductores se matan, los matan o ellos mismos matan. Editorial de Diario de la Nación del día de ayer. Pero la frase más importante de González Fraga, que en realidad refuta esto, no fue la de los celulares, de los plasmas de hace poquito, es esta, que la pronunció a fines de enero, acompañando el genocidio energético anunciado por Chamuglerón y por el ministro Aranguren en la imagen que yo les mostraba. ¿Qué decía González Fraga en TN? Fines de enero se vieron a caída del consumo porque acá hemos tenido una fiesta. La fiesta, por supuesto, involucra a las 23 provincias. Yo he descrito lo que hemos visto en estos meses como una familia que hipoteca su casa para irse de vacaciones. La plata que yo me ahorré para pagar una tarifa subsidiada, me la gasté en el shopping, en el supermercado, en otras cosas. Y eso generó un aumento de la demanda. Entonces el aumento de las tarifas producido por una caída de los subsidios va a generar una caída del consumo que va a aplacar las expectativas inflacionarias. Nadie va a ir a pedir un aumento de sueldo especial porque le aumentó la luz. Esto no está dentro de la lógica. González Fraga. ¿Qué le responde Edesur a la editorial del diario Edesur? Este está extraído del balance de Edesur. ¿Qué le responde el diario que no teníamos heladera pero no teníamos energía eléctrica? Así aumentó la evolución de la demanda de energía entre 1993 y 2014. Miren qué lindo. Balance de Edesur. Y miren este gráfico. No había energía. Ahí tienen. El porcentaje de las importaciones sobre la generación total. La generación total es esa línea naranja que va en aumento y que sube así exponencialmente. Y las líneas azules, las importaciones. El promedio de importación de energía eléctrica entre 1992 y fines de la década del 90, 1.5% de la generación total. Entre 2013 y 2015, 1.4%, con la diferencia que ustedes ven ahí en rojo y en verde. En la década del 90, 1.6% promedio creció el PBI y 1.1% el PBI industrial. En los últimos 12 años de populismo industrialista y federal, 4.6% creció el PBI y 6.2% el PBI industrial promedio por año. Promedio por año. Y sin embargo, importamos menos energía eléctrica de la que importaron ellos en los años de la fiesta y el festín y la orgía neoliberal. Un ajuste de tarifas eléctricas, se escucha también que el ajustazo está en función de hacer justicia con el federalismo. Este cuadro es un artículo excelente que les recomiendo, la política de subsidios de Néstor y Cristina Kirchner se destinó a los 40 millones de argentinos que publicó
el diputado Julio De Vido, el 30 de enero de 2016, así lo encuentran, donde estaba incluido y le respondía a Aranguren a todas las onceras y las barbaridades que entonces el ministro de Energía lanzó, nos arrojó a todos en la cara en cuanto a subsidios. Y ahí está la diferencia entre lo que se paga de subsidios, esto, porque a ver, los subsidios iban para los 40 millones de compatriotas, iban para todas las provincias, subsidios en materia de generación. El Estado Nacional, como era genuinamente federal, en su concepción que ahora les voy a decir, la única que puede tener el federalismo, subsidiaba toda la generación a todas las provincias, pero es de aquí que había provincias que se apropiaban de ese subsidio, y por eso esas diferencias enormes en las tarifas, por eso esas diferencias enormes. Ahora, algo que creo que es fundamental, cuando ustedes escuchan que se defiende el tarifazo por una cuestión de justicia federal, de federalismo genuino, hay que remontarse a los tiempos de los grandes caudillos federales de nuestra historia, Chacho Peñalosa, bueno, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga y cuántos y muchísimos otros, Felipe Varela. ¿Se imaginan a cualquiera de estos diciéndoles a las masas y a las lanzas, como decía el gran Colorado Ramos, que los acompañaban y los habían elegido como líder? ¿Se imaginan a estos caudillos diciéndoles, momento, el pan nosotros lo pagamos muy caro, en Buenos Aires el pan lo paga muy barato, vamos a hacer que todos paguemos el pan bien caro? ¿Eso era federalismo? ¿O el federalismo lo que decía era, nosotros pagamos el pan muy caro, en Buenos Aires lo pagan el pan bien barato, juntémonos con el pueblo bonaerense, y hagamos que el pan lo paguemos todos bien barato? Eso tendría que haber hecho una política verdaderamente federal de las provincias que despotricaban contra la política de subsidios y que apoyaron más o menos homogéneamente el tarifazo, desde una concepción federal. No. La energía en un proyecto político de 23 provincias y 42 millones de compatriotas tiene que ser barata y subsidiada para las 23 provincias y para los 42 millones de argentinos. Eso es federalismo. Lo otro es unitarismo de provincia o cualquier cosa. ¿Te fuiste? Un ajuste de tarifas eléctricas en nombre del dióxido de carbono. Porque ahora viene toda la cuestión del cambio climático, el presidente Macri que le dice a, los 17 rectores de universidades nacionales que tienen que cerrar sus puertas, más o menos, porque no pueden seguir consumiendo la energía que están consumiendo, porque eso afecta a... O va en contra de la lucha contra el cambio climático. Entonces, ahora todos los alumnos tienen que postergar y dejar de estudiar, y sus carreras y su futuro quedar congelado en el tiempo, ¿en nombre de qué? Del dióxido de carbono, de una molécula. Fíjense lo que pasa en los países de Europa cuando el fundamentalismo ambiental que hoy domina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, con Greenpeace a la cabeza, fíjense lo que pasa cuando la defensa del medio ambiente se coloca, y ni siquiera, por encima de la defensa del ser humano. No se trata de minimizar el impacto del ser humano en el ambiente, sino de maximizar el bienestar del ser humano en el ambiente. Esa es la prioridad. Porque la peor contaminación es la pobreza. La peor contaminación es la pobreza. Pero fíjense lo que pasa en Europa. Todos los países que son potencia de energía eólica y solar que van a la cabeza con este fundamentalismo ambiental del dióxido de carbono. Los precios de electricidad en usuarios industriales y los mismos residenciales están disparando a las nubes. Están disparando a las nubes porque son energías mucho más caras que requieren además ingentes subsidios multimillonarios. Entonces ahí es donde se combina, donde converge el fundamentalismo ambiental de Greenpeace, que hoy puso una pancarta en el obelisco que Macri defienda los glaciares, pero no dicen nada sobre los argentinos que están al borde del genocidio energético, que tienen que recurrir a la leña porque no pueden acceder al gas natural. Ese bloque que viene ahí es Alemania, potencia de energía eólica y solar. ¿Qué está pasando con las emisiones de dióxido de carbono en los últimos años? No las pueden controlar, están destabilizadas, aumentando. Potencia de energía eólica y solar. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir al carbón.
tienen que recurrir al carbón porque es más barato para poder compensar ese incremento exponencial de las tarifas. ¿Y por qué tienen que recurrir al carbón? Porque cuando el viento deja de soplar y el sol deja de brillar, no hay energía que se quede. Entonces tienen que ir a la energía más barata para compensar el incremento exponencial de los precios producto de la incorporación masiva de energía eólica y solar. Entonces, ¿es cierto que con energía eólica y solar vamos a controlar las emisiones de dióxido de carbono? No. Alemania es prueba contundente de ello. No puede controlar sus emisiones de dióxido de carbono. Pero además, algo todavía más importante cuando hablamos de dióxido de carbono. Miren, acá hay un gráfico que permite vincular las emisiones de dióxido de carbono con la pobreza extrema. Fíjense dónde están los países más desarrollados y fíjense dónde están los países más atrasados. El dióxido de carbono está íntimamente vinculado con la pobreza extrema. Mientras más dióxido de carbono se libera, menor pobreza hay en esa población. Y ahora les voy a explicar por qué. Allí arriba está la Argentina. Dióxido de carbono, índice de desarrollo humano. Fíjense la evolución de la Argentina, ahí, todas esas pelotitas amarillas. Es la Argentina, entre 1986 y 2015. Fíjense cómo nos fuimos acercando al cuadrante derecho superior donde están las naciones más desarrolladas, con mayor índice de desarrollo humano. Y están, a su vez, en el cuadrante donde tienen emisiones de dióxido de carbono más altos. Es decir, hay una relación directa entre el índice de desarrollo humano y la emisión de dióxido de carbono. Y por último, y que esto explica todo, uno de los sectores que más dióxido de carbono genera es el sector energético. Y la energía se vincula con el desarrollo y la calidad de vida de cualquier población. Entonces, mientras más electricidad per cápita hay, mayor expectativa de vida, que es uno de los principales indicadores de la salud de una población. Fíjense la evolución de la República Argentina entre 1971, ahí ven donde ven que se estabiliza en la década del 90 y después sigue creciendo y acercándose a las potencias Noruega, Canadá, Estados Unidos, Alemania, que están allá arriba con los mayores niveles de expectativa de vida y por tanto de consumo eléctrico per cápita. Entonces cuando quieren que consumamos menos energía, realmente es porque nos quieren matar. Porque nos quieren matar, porque el país con cada vez más argentinos es una pesadilla para quienes quieren exportar cada vez más y que menos estómago se llene en la panza en el mercado interno. Entonces, la energía como variable de ajuste. Estos gráficos, simplemente decirles que entre 2015 a 2016 ya se registró una baja del consumo del orden del 10%. Y entre 2003 y 2004, esto no lo recordaba debido a hace pocos días, entre 2003 y 2004 el consumo de energía eléctrica en la Argentina subió un 35% entre 2003 y 2004. Y estos van 4, 5, 6 meses y ya lo desplomaron 10%. Esto no es un error. Esto es una consecuencia deliberada de la política, del objetivo que tienen de planchar el consumo y que cada vez sean menos argentinos los que tengan una mayor expectativa de vida. Esto es la explicación del tarifazo. ¿Quieren que pasemos de ese consumo eléctrico per cápita que permitió incorporar 4 millones de hogares a la red eléctrica ahí abajo? Por eso el tarifazo. Por eso el tarifazo. Y esto es lo que Metrogas despotricaba en 2015, una de las principales operadoras gasíferas. Esto es lo que Petrobras despotricaba en 2015 y ahora está aplaudiendo. Estos eran los promedios de gas natural de la República Argentina para la tarifa residencial y nos comparaban con el resto del mundo y por supuesto que estábamos bajos porque la energía era una herramienta para el desarrollo, o sea, el gas con una tarifa social, el gas con una tarifa promotora de la industrialización tiene que estar bajo en un país como la Argentina que está en medio tránsito de su desarrollo, un país como la Argentina que necesita incrementar el desarrollo de sus fuerzas productivas. Por eso esta era una política revolucionaria, nacional, popular, industrialista, verdaderamente democrática, y por eso la rechazan. Porque como dice ahí abajo, que está subrayado, que decían que esa diferencia amenazaba a la industria del gas. Pero la industria del gas no es una industria del gas. La industria del gas es parte de la industria energética. Y les vuelvo a repetir, la industria energética es la industria madre de industrias en un proyecto político nacional y popular. En un proyecto político que excluye a 20 y tantas provincias y al 99% de su población, la industria energética está en manos del mercado, como decía Martín. La industria energética, la industria del gas, no le interesa este diferencial maravilloso que implica desarrollo genuino.
Entonces, y para terminar, cada uno de los proyectos políticos antagónicos que conviven desde 1810 precisan de un determinado modelo energético. Verdades relativas, como les decía antes, pero hay una fuerza que transforma una verdad en mentira y a la otra en absoluta. Es decir, una verdad relativa en una verdad absoluta. Es la fuerza que nos da para el triunfo definitivo del pueblo argentino y porque tenemos razón. Hay una fuerza que hace que nuestra verdad relativa sea una verdad absoluta. ¿Y cuál es? Que les guste o no a la oligarquía argentina, le guste o no a sus socios extranjeros, la República Argentina ya está constituida, les guste o no, y eso no se discute, ni acá ni en ningún otro lado. La Argentina tiene 23 provincias, 42 millones de almas y más de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados. Entonces, en función de nuestra verdad, que no es relativa, es absoluta, porque la Argentina es todo eso y no va a dejar de ser eso jamás, definamos una energía en función de nuestra verdad absoluta, de nuestro proyecto político. Tenemos que trabajar en la definición de una energía para que cuando nos hablen de crisis energética, la respuesta no sea no, la respuesta sea sí, en función de tu proyecto político, en función de esta definición de energía, que ahora te voy a leer, que ahora te voy a dar. No me podés negar que yo tenga razón, porque yo creo que la energía es esto. En un proyecto político nacional y popular, la energía debe ser barata y subsidiada, debe llegar a cada vez más compatriotas, debe ser una herramienta de inclusión social y lucha contra la pobreza, debe ser el motor para una industria y un sector agrario progresivamente modernos y diversificados, con eje en los pequeños y medianos productores y comerciantes. Motor igualmente de un mercado interno pujante, una nación genuinamente federal y una industria cuya competitividad e internacionalización creciente nos permitan una inserción en el comercio mundial cada vez más alejada del granero del mundo. En esto consistió el Plan Energético Nacional. Y si vamos a luchar contra el tarifazo, que es un genocidio energético, social y económico, si vamos a luchar contra el tarifazo, primero definamos nuestra verdad absoluta en términos políticos y en materia energética, que si no, todo es relativo. Y así es como nos terminan ganando. Si no, planteamos la cuestión desde la irresuelta cuestión nacional de proyectos políticos antagónicos de 1810 esta parte. En esto debe basarse la defensa de una energía para y por el pueblo argentino. Muchas gracias. Compañero, que alumbrando está el lucero y la esperanza.